Daniel Bisogno se operó los párpados y así quedó tras la cirugía. El conductor de 45 años se sometió a una operación que duró 1 hora 10 minutos, con 8 horas de recuperación. El que empezó el año con nueva imagen es Daniel Bisogno, conductor del programa Ventaneando de 45 años, pues hace unos días lo acompañaron a hacerse una cirugía estética para rejuvenecer su rostro, ya que el conductor de Ventaneando contó a una revista de circulación de espectáculos que hace 10 años estuvo a punto de sufrir una parálisis facial, por lo que su párpado izquierdo se vio afectado y no había podido mejorar hasta ahora. Sin lugar a dudas, muestran imágenes de la operación y lo que sucedió, pues muchos comentan que fueron los párpados lo que se levantó. Otro de los mitos que están comentando a través de los medios de comunicación es que su pareja, José Joel, José Francisco Carmelo Augusto, también le pagó la operación. Una revista de alta circulación de espectáculos reveló la verdad, y es que comentan que en realidad Daniel Bisogno se hizo la operación para verse más joven porque quería lucir más guapo para su novio. Varios amigos y también de la pareja comentaron a la revista que Daniel Bisogno quería someterse a una operación, hacerse cirugías estéticas para verse más joven y así gustarle más a sus parejas. No solamente a sus parejas, que son 20 años menor que él y que encuentra en los bares gays de la zona rosa, sino que también se comenta que su pareja, José Joel, y conocido como José Francisco Carmelo Augusto, alias Pancho Carmelo, fue quien pagó todos los gastos de la operación, la recuperación y los medicamentos que tiene que tomar Daniel Bisogno para poder estar bien. Muchos comentaron en las revistas que fue operación de los párpados para poder levantarlos. Otros comentaron que era para rejuvenecer, verse más joven, pues ya 5 años de tener 50 añotes, Daniel Bisogno quiere verse más joven para así poder conquistar más jóvenes. Revelan la verdad y fotografías sobre la posible operación que fue hace algunos días y la revista TV Notas estuvo ahí. Varias revistas de circulación filtraron todos los arreglitos estéticos de Daniel Bisogno. Filtran los arreglitos estéticos que se ha hecho Daniel Bisogno. Se dio a conocer los supuestos arreglitos que se hizo Daniel Bisogno para lucir más joven. De nueva cuenta, el conductor del programa Ventaneando, Daniel Bisogno, se encuentra inmerso en la polémica. En esta ocasión se filtró una fotografía de una cirugía estética a la que se sometió el conductor. A través de las redes sociales y varios medios de comunicación filtraron una fotografía donde él se encontraba en la cama, ya después terminando de los arreglitos que se hizo. Sin lugar a dudas, comentan que esa cirugía plástica era para levantar los párpados caídos, pero también era para rejuvenecer, verse más joven y gustarle a sus parejas gay. Sin embargo, no han dado declaración al respecto ni en el programa Ventaneando, ya que Daniel Bisogno es muy reservado con su vida personal. No quiere hablar de sus novios ni lo que se ha hecho, pero sí habla de otros artistas, de medios de comunicación y, por supuesto, inventa chismes de otras celebridades, pero no quieren que hablen de él. Por favor, déjanos tu comentario y lo que piensas acerca sobre lo que es Daniel Bisogno. ¿Es verdad que tal vez se realizó las cirugías para gustarle más a sus parejas? Suscríbete a tu canal favorito de Todo con Lili, dale manita arriba. ¿Ya visitaste nuestro nuevo canal de Todo con Lili? Noticias, tendencias, escándalos, chismes y lo último, sin censura, del mundo del espectáculo. De Todo con Lili, ve a Facebook y dale manita arriba. Encontrarás lo último en noticias de Carmelo, de Gusano Amor Funfame y de Manuel José. También tenemos más temáticas y, por supuesto, sátira para que te diviertas. De Todo con Lili es tu nueva página para que vayas y le des me gusta. Así nos ayudarás a realizar más material para ti. Adela Micha abusa del Botox y termina con su cara. Ve, corre y dale manita arriba a nuestro nuevo canal de Todo con Lili.